Seguramente han oído hablar del drama de la adicción y pensaron también en la adicción al juego, a la pornografía, a internet y los peligros del espacio virtual. Apoyados por el Evangelio de la Misericordia, podemos aliviar, cuidar y curar los sufrimientos relacionados con las nuevas adicciones. Recemos para que todas las personas bajo la influencia de las adicciones puedan estar bien ayudadas y acompañadas.